Pues esta situación en Sinaloa, si el resguardo de la seguridad de las personas, puesto que dice que es el tema del enfrentamiento entre estas bandas de crimen organizado, pero también la gente está abandonando estos, pues sí, sus zonas en donde vive por el tema de la seguridad. Sí, pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos, y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población. Entonces es una confrontación de dos grupos. Lo único de los detenidos son los tres que fue por de la Guardia Nacional. Vinculado con lo mismo, porque estaban haciendo labores de vigilancia y de búsqueda, y fueron atacados. Con información de Literal México.